Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poder saludarles el día de hoy. Ya estamos a jueves, el cuarto día de la semana y como siempre con mucha información para todos ustedes. ¿Qué le parece si se queda con nosotros para estar muy bien informado en torno a los últimos acontecimientos que se han venido registrando a lo largo y ancho de la entidad veracruzana? Por supuesto, tenemos información nacional e internacional. Estas son las noticias. Otra manifestación. Ahora docentes de bachilleres en contra de la instalación de parquímetros en Veracruz. De 80 pesos será el costo por espacio de las gradas para disfrutar de los paseos del carnaval este año en el puerto de Veracruz. Se quejan automovilistas del deterioro que presenta la carretera federal 180, tramo Palmasola-Cardel. El 15 de febrero concluirá la rehabilitación del libramiento Adolfo López Mateos en Tuxpan. En Colipa rinden homenaje al exalcalde Víctor Molina, asesinado este miércoles. En Tuxpan hay hermetismo en torno al asesinato de un joven que intentó defender a su hermana, que era presuntamente abusada sexualmente. El 19 de enero vence el plazo para aprobar la construcción del muro fronterizo en los Estados Unidos. Donald Trump analiza qué países podrían salir del Telecam. Esto se dará a conocer antes de finalizar este mes. Y se registra surada en la zona centro del estado, en Córdoba. Se cayó una palmera y un poste de luz. Y esta tarde y la madrugada del viernes habrá viento del norte. Se esperan rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en la costa veracruzana. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles el día de hoy, como todas las tardes. Pues ya saben, están ustedes a la hora de la comida y con la información que tenemos para todos. Y bueno, fíjense que a pesar de que pues ha habido incrementos en diversos precios de productos, de acuerdo a lo que se nos confirmó el día de hoy, se mantienen los precios de la canasta básica en los mercados de la ciudad de Veracruz, esto pese a la inflación. Los precios de los productos que conforman la canasta básica se mantienen y otros bajaron. Los primeros días del 2018 se anunció que los productos de la canasta básica subirían un 20 y 50% de su costo actual. Pese a esto, en los mercados de la ciudad los precios se mantienen y algunos, como el del tomate y la cebolla, bajaron. De 24 pesos a 14 el tomate y de 18 a 10 pesos la cebolla. Es un ejemplo de los productos cuyo precio bajó, mientras que el cono de huevo se mantiene a 86 pesos. Los comerciantes de mercados no prevén una alza en los precios en por lo menos el primer bimestre del año. Con imágenes de Miguel Peña, para Abacom, Gerardo Amador. Pues así se mantiene la situación en lo que se refiere a los mercados y con los productos de la canasta básica. Por otra parte, le comento, los docentes del plantel de bachilleres de Veracruz, que está en pleno centro de la ciudad, se manifestaron en contra de los parquímetros. Dicen que no es posible que allí, en lo que son las instalaciones de las escuelas, pues estén instalando los parquímetros en estos momentos. Se manifestaron en contra de la instalación de parquímetros docentes de la Escuela Bachilleres de Veracruz a lo largo del primer cuadro de la ciudad. Los quejosos cerraron momentáneamente la calle Landero y Cos a la altura de Esteban Morales, pues consideran es una arbitrariedad que la empresa Zeus Monitoreo Vial continúe colocando estacionómetros. Señalaron que como docentes no tienen la solvencia para pagar diarios 6 o 7 horas de parquímetro y repudiaron el hecho que Tránsito del Estado pueda llevarse los vehículos en caso de que no paguen la multa 2 horas después de ser colocado el inmovilizador. Los docentes exigieron a la autoridad municipal revisar la concesión de Zeus Monitoreo Vial e insistieron que es un abuso la colocación de parquímetros a lo largo de todo el centro histórico de Veracruz y amagaron con continuar bloqueando y manifestándose en las calles si continúa la instalación de nuevos estacionómetros. Con información de Evelyn Román para Abacom, Lidibet Murillo. Pues esa es la queja que existe al respecto sobre dónde están instalando los parquímetros. Incluso dicen, ni en hospitales ni en escuelas debe haber parquímetros, porque es donde está el libre paso para que puedan llegar tanto los pequeños a la escuela como aquellos pacientes que lleguen a los hospitales que se encuentran en el centro de la ciudad de Veracruz. Por otra parte, les comento que la administración pasada dio, dicen, la libertad a la empresa Zeus Monitoreo Vial de colocar los parquímetros, esto es, a diestra y siniestra, según reconoce hoy el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.
Él explica que dentro del contrato de concesión están definidas las calles y el número de estacionamientos que la empresa puede colocar, y admitió que algunos parquímetros precisamente están colocados de forma arbitraria. Por ello reiteró que buscarán dialogar con esta empresa para definir los lugares que tienen permitidos para la colocación de los mismos. Yunes Márquez reafirmó que no piensan cancelar la concesión, pues el ayuntamiento no tendría el dinero suficiente para poder pagar la multa que contempla este contrato por la cancelación o la suspensión previa a la fecha ya definida. Concesión que, insisto, tiene una validez legal. Estamos analizando, pero sobre todo la problemática social que está generando y la molestia en muchos ciudadanos que con toda la razón están molestos y que tenemos que tomar una decisión de gobierno municipal viendo principalmente por ellos. Bueno, y les comento que fue ejecutado el exalcalde de Colipa, Veracruz, y exdiputado local por el PRD, Víctor Molina Dorantes. Esto sucedió en un rancho del municipio del Colipa. El perredista era hermano de la actual alcaldesa Teresa Molina Dorantes. Bueno, mediante un comunicado, el gobierno del estado confirmó el asesinato cuando salía esta persona de su rancho, que está ubicado a unos 4 kilómetros de lo que es la cabecera municipal. Se presume que Molina Dorantes, quien fue integrante de la dirigencia estatal del PRD, recibió pues una llamada alrededor de las 9 de la mañana, tras lo cual se dice se trasladó a su rancho, donde presuntamente recibiría el pago de algunas facturas. Molina se desempeñó como secretario de Asuntos Municipales del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, fue miembro de la dirección estatal de este organismo y coordinador de las bancadas del Sol Azteca en la 59 legislatura durante el periodo 93-95. Bueno, está en la línea telefónica en estos momentos nuestro compañero Fernando Trinidad, está en Colipa, en donde se está realizando un homenaje al este exalcalde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes. ¿Me escuchas, Fernando? No, creo que no tenemos la llamada de Fernando. Tenemos algunos problemillas por allí para podernos enlazar con él. Le decimos, él se encuentra precisamente ahí en Colipa, en donde pues está realizando desde la mañana de hoy este homenaje al exalcalde. A ver, ¿ya nos escuchas, Fernando? No tenemos llamada con él. En unos momentos vamos a tratar de comunicarlos. Bueno, mientras tanto, les comento que marcharán extrabajadores del sistema de agua y saneamiento para poder exigir el esclarecimiento de la muerte de este exalcalde de Colipa, Víctor Molina, quien fungió como asesor por más de 20 años de la líder sindical Angélica Navarrete. Bueno, condenó el asesinato y dijo que representa un agravio no solo para los extrabajadores del SAS, sino también contra el pueblo. Bueno, pues así las cosas. Entonces, pues el día de hoy va a haber una marcha de los extrabajadores de este sistema de agua y saneamiento para exigir el esclarecimiento de la muerte del exalcalde. Se tiene previsto que sea alrededor de las 4 de la tarde, más o menos, que sea esta manifestación. Y bueno, pues vamos a estar nosotros muy pendientes de lo que acontezca al respecto de pues esta marcha, le decíamos, porque son los extrabajadores de SAS que pues eran quienes él era su asesor. Ya tenemos, creo que, la llamada telefónica, ya podemos escuchar a Fernando, ¿no? Bueno, en unos momentos lo vamos a escuchar. Mientras tanto, les comento que la manifestación será aproximadamente a las 4 de la tarde, va a ser por el Boulevard Manuel Ávila Camacho, aquí en el municipio de Veracruz. Por otra parte, les comento que un joven fue localizado muerto en el predio de la colonia México Lindo del municipio de Tuxpan. Los hechos habrían ocurrido en las primeras horas de este jueves y testimonios, según vecinos, el joven intentaba defender a su hermana cuando era presuntamente abusada sexualmente por varios sujetos. Al lugar arribaron policías municipales de la Secretaría de Seguridad Pública, así como efectivos del Ejército y Policía Ministerial. Peritos criminalistas arribaron también al lugar de los hechos para poder realizar el levantamiento del cuerpo y ser trasladado a la SEMEFO para la necropsia de ley correspondiente. No se ha dicho nada al respecto y bueno, pues hay hermetismo en torno a ello. Fernando, ¿ya nos escuchas?
Sí, Araceli, muy buena tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Estás en Colipa en estos momentos. Platícanos, por favor, qué es lo que está aconteciendo allá. Nos dicen que se está haciendo un homenaje, pues, al exalcalde, un homenaje póstumo. ¿Dónde se encuentran y cómo es la situación que prevalece? Pues, Araceli, el homenaje póstumo se realiza en lo que es las inmediaciones del Parque Central, en los bajos del Palacio Municipal. El clamor de la sociedad es de justicia, justicia, porque el exalcalde, hoy finado, pues hizo mucho por su pueblo y por la región. Fue dos veces diputado y una vez presidente municipal. En el evento está presente Rogelio Franco Castán, en representación del gobierno del estado, que trajo un mensaje. Él habla de que en su juventud colaboró y fue cercano a este personaje. Así como él, el exalcalde deja una escuela entre políticos de la región, entre ellas una mujer del municipio de Cuchique de Ferrer, que manda un mensaje y alza la voz de todos los pobladores de este municipio que piden justicia por tan lamentable suceso. La verdad que el ambiente que se vive en el pueblo es de tristeza, es de mandar ánimos hacia la hermana del hoy finado, que es la actual alcaldesa. ¿Por qué? Porque se necesita unidad para que se haga justicia ante este lamentable hecho, Araceli. Oye, Fernando, ¿y dónde se está realizando el homenaje? Está en los bajos del Palacio Municipal, Araceli, y las personas se encuentran en las inmediaciones del Parque Central. ¿Cuándo va a ser sepultado, de acuerdo a lo que se ha comentado? Hasta el momento no nos han dado más información a los medios. Fue una cosa muy hermética por el respeto hacia la figura y hacia la familia. Desde ayer que se manejaba este tema, la población de la región se mantiene incrédula ante este suceso, ¿no? ¿Cuál es su hermana, Fernando? La que está de negro, es que estamos viendo las imágenes en estos momentos, está registrándose la Guardia de Honor. Hay una persona de negro, se ve muy compungida. ¿Ella es la hermana, la presidenta actual? No, la persona de negro son personas que vienen acompañando a la Guardia de Honor. Ah, ok. En las imágenes se puede apreciar al fondo de donde está una señora de lentes con una blusa azul. Ajá. Es ella la hermana del alcalde. Okay, Fernando, entonces, pues ahí vamos a estar pendientes. No se sabe, aún me dices, cuándo va a ser sepultado ni dónde todavía, ¿verdad? Yo creo que al término de este acto de homenaje póstumo nos estarían dando más información a los medios de comunicación. Como te digo, a la familia, por respeto y porque no quería que trascendiera, pero es un hecho que pone, vaya, si de por sí la inseguridad en esta zona se venía manejando, hoy, pues. ¿Y era un alcalde querido, Fernando? Pues piden justicia, piden seguridad, y pues vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno del estado ante eso. Oye, ¿este exalcalde era querido ahí en la zona? Sí, muy, muy querido, porque llevó programas sociales, casas, mejoras de vivienda, apoyó a grupos musicales. Te puedo decir que uno de los grupos a los que él apadrinó le tocó la de los jefes de jefes, señores, de los Tigres del Norte, y la gente pues se entregó totalmente. Los niños, fueron a llevarle flores hasta el lugar donde estaba su féretro. O sea, es un personaje que lamentablemente tuvo que partir. Muy bien. Pero muy querido. Ya lo dicen las personalidades, que su cuerpo partió, pero su recuerdo, sus enseñanzas, y sobre todo su manera de ver y hacer política, se va a mantener vivo en las personas que pudieron estar junto a él. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Más adelante vamos a enlazar nuevamente contigo con otra información que también tienes prevista. Gracias y que tengas muy buena tarde. Hasta luego, Araceli, buena tarde a todos. Bueno, pues así la situación allá en Colipa. Y por otra parte les comento que fue
procedido a juicio político el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien ha sido señalado por diversas irregularidades durante su gestión en el 2011 al 2017, informó la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Local de Nayarit. La comisión se reunió con la finalidad de conocer si Sandoval era sujeto de juicio político para poder acreditar la legitimidad de los denunciantes y si los señalamientos se contemplan en las disposiciones legales en referencia, dio a conocer el presidente del Congreso Estatal, Leopoldo Domínguez. Fue aprobado el acuerdo para que sea la comisión instructora quien revise los argumentos, pruebas y haga comparecer a los señalados con el objetivo de que el gran jurado determine si el exgobernador es responsable de las irregularidades y o puede ser inhabilitado como funcionario público en un futuro. Bueno, por otra parte, también procedió la denuncia que presentó ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIN, la presidenta municipal de Tamiagua por violencia de política de género. Esto es en contra del diputado local Arturo Esquitín Ortiz, según informó la alcaldesa de Tamiagua, Citlali Medellín. Asimismo, aseguró que el legislador está presuntamente detrás del autosecuestro, dice ella, del líder de pescadores, Henry Márquez Escudero, de quien dijo tiene pruebas que apareció saliendo de un motel cuando supuestamente estaba secuestrado. El pasado 31 de diciembre se suspendió el acto protocolario, usted recordará, precisamente de su toma de protesta por la manifestación de pescadores de la cooperativa que encabeza Henry Márquez, y ella tomó protesta pues en su domicilio. Bueno, pues así están las cosas. Nos vamos con nuestra compañera Carla Méndez. Nos vamos a la capital del estado, Jalapa. Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, y a todo tu auditorio. ¿Cómo andamos por allá, el frito? Ya hace demasiado, demasiado calor. Ya el solecito está a todo lo que da. Estamos aproximadamente entre los 22, 23 grados por acá en la capital del estado. Mucho, mucho calor. Muy bien. ¿Qué nos tienes, Carla? Pues mira, te comento que el precandidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, José Francisco Yunes Zorrilla, en una reunión con la militancia en las instalaciones de la CNOP en la capital del estado, mencionó que cuando el PAN era oposición, pedían un comisionado de seguridad con vehemencia, pero ahora que están en el poder lo están bloqueando. Esto al demostrarse que el estado se encuentra sujeto en un marco de violencia física donde está de por medio la integridad de los ciudadanos, y además existe violencia y persecución política. De igual manera exigió el esclarecimiento de la muerte del exalcalde de Colima, Víctor Molina, asegurando que el estado está peor que hace un año en materia de violencia e inseguridad. En este mismo evento también asistió el alcalde Américo Zúñiga, Martínez, quien dijo que en tiempos electorales pueden venirse situaciones que no tienen que ver con las administraciones anteriores, sino con la política. Esto al cuestionarlo sobre las declaraciones del actual alcalde Hipólito Rodríguez, donde asegura que existían partidas secretas en el ayuntamiento que beneficiaban a los ediles anteriores. En ese sentido, Américo Zúñiga reiteró que todo se encuentra publicado. Sí, la entrega de esa sección se realizó en tiempo y forma. Finalmente, dijo que no buscará un cargo público en estas elecciones, pero no se encarta ni se descarta para en próximos días ya tomar protesta como nuevo dirigente estatal de el PRI. ¿Sí? Y bueno, te comento que el titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso del Estado, Carlos Fuentes Urrutia, afirmó que este año no habrá despido de funcionarios de la legislatura, por lo que se reanudarán lo que son los contratos laborales con las mismas prestaciones de ley. Al momento se están llevando a cabo estas renovaciones, pues los contratos se agotaron el pasado 31 de diciembre. Y también te comento que en estos momentos se está llevando la 11ª sesión ordinaria, donde entre muchos temas se va a integrar la Comisión Especial para el Otorgamiento del Premio Estatal a la Mujer 2018. Okay. Y pues, finalmente, pues en la capital del estado también hay deportes, y pues este día se presentó la playera y la medalla oficial de la tercera edición de la carrera City Run Jalapa 2018, la cual se llevará a cabo este 28 de enero a las 7 horas.
en el centro de la ciudad capital. Se van a recorrer los principales callejones de la capital del estado y para los extremos, pues van a subir lo que es la calle de Nicolás Bravo. Ahora sí, los jalapeños sabemos que esa calle es muy, muy empinada. Y pues finalmente van a regresar al centro de la ciudad en un tiempo no mayor a 2 horas. El costo es de 350 pesos antes del 26 de enero y después pagarán 400 pesos de inscripción. A partir de esta edición, la playera y la medalla serán conmemorativas, pues van a contar con la imagen de la Catedral de Xalapa y en las ediciones posteriores tendrán la imagen del Estadio Xalapeño, el Puente de Xalitic y el Colegio Preparatorio de Xalapa, donde se busca reconocer los lugares emblemáticos de esta capital. Y pues finalmente es el momento que se espera la participación de más de 800 corredores nacionales e internacionales, también como locales, los cuales se podrán inscribir en línea en tiempooficial.com y personalmente en El Tejedor y en Verde Raíz. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla, por tu información. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, y fíjese usted que anunció ya el alcalde de Tlacotalpan que sí habrá embarque de toros para las fiestas de la Candelaria. Sí habrá suelta de toros en las fiestas de la Candelaria, informó el alcalde de Tlacotalpan, Cristian Romero Pérez. Recordó que es una fiesta que data desde hace 240 años y consideró que no debe perderse, pues es una fuente de empleo de cientos de tlacotalpeños. Aclaró que evitarán maltratar a los toros para cumplir con lo que establece la Fiscalía Especializada en Delitos Animales. Indicó que los ciudadanos exigen permanecer con la tradición de la suelta de toros, pues la fiesta de la Candelaria no solo es la fiesta más importante de Tlacotalpan, sino la festividad más importante de la cuenca del Papaloapan y genera una gran derrama económica para los prestadores de servicios. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, pues ahí está, sí va a haber entonces el embalse de toros para las fiestas de la Candelaria. En unos momentos también nos vamos a comunicar a qué lugar para que nos digan qué es lo que van a realizar al respecto, porque se tiene todo un protocolo ya para evitar que los toros pues sean maltratados y que también las familias pues puedan resultar afectadas con esto. En unos instantes nos vamos a comunicar a Tlacotalpan. Y fíjese que ya fue presentado oficialmente el logotipo del Carnaval de Veracruz 2018. Se presentó el logo y tema oficial del Carnaval de Veracruz 2018. El presidente del Comité de Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, en compañía de la Corte Real, presentó a los medios de comunicación el logo y el tema oficial del Carnaval 2018, que se realizará del 7 al 13 de febrero. El tema musical oficial se titula Que viva el carnaval, compuesta por Denis Camarillo, de la Orquesta Salsabor de Tlacotalpan, Veracruz. Pérez Fraga mencionó durante la presentación que ya se acordó con la Corte Real para que no haya riñas ni malos entendidos que puedan perjudicar la fiesta del carnaval. La presentación se realizó en el lobby del Teatro Francisco Javier Clavijero de la ciudad de Veracruz. Con imágenes de Miguel Peña, para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, y por cierto, les comento que el costo de las gradas para disfrutar de los paseos carnestolendos será de 80 pesos por espacio, lo informó el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga. El funcionario informó que será la empresa AMSA a cargo de Alfredo Godínez González quien continuará al mando de la colocación de los espacios para poder disfrutar de estos paseos. Dijo que será el 15 de enero cuando arranque ya la colocación de gradas a lo largo de la zona del bulevar y negó que la obra de rehabilitación del bulevar de Veracruz vaya a afectar lo que es el desarrollo de todos los desfiles. Pérez Fraga dijo que mantendrá en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, para evitar abusos por parte de los vendedores de gradas e insistió en que se respetará el precio de 80 pesos por persona. Escuchemos. El costo de las gradas va a ser de 80 pesos y el señor Godínez le va a vender a los graderos a 100 pesos. Esto es, les va a subir 10 pesos al año pasado.
pero los graderos van a darlo en 80, se daba en 70 el año pasado, ellos van a tener una recuperación de 30 pesos. Van a pagar más, y va 10 pesos más, y van a recuperar 30, por tanto, les beneficia a todos. Y para el veracruzano no es lesivo, ya que es un aumento casi inflacionario que fue del 7% este año. Pues ya saben ustedes, 80 pesos el espacio para poder ver cualquiera de los desfiles del carnaval en Veracruz. Así es que sea usted muy pendiente y sobre todo va a estar la Procuraduría Federal del Consumidor pendiente de que no se incrementen los precios. Bueno, antes de irnos a un pequeño espacio de corte, les comento que vamos a mandar algunos saludos. Saludos, nos dice aquí Héctor Gris, también Ana Delia, saludos, Araceli, gracias por informar, Alicia González. Abrazos, Araceli Baizabal, muchas gracias. Cruz Sánchez, saludos. De Saluna Cruz, Oaxaca, la estamos viendo. Oigan, muchas gracias, saludos allá a Oaxaca, un hermoso lugar, la verdad. Julio Adrián Cid Vega, saludos a la producción del programa, en especial a mi amigo Luis Eduardo Arrones. Bueno, pues ahí está, saludos a Eduardo. María Caro, ¿por qué no consulta primero? ¿Qué es lo que tenemos que consultar? Pues díganos qué es lo que tenemos que consultar. Jorge Alberto Gallegos, estuviera bien en otro espacio, dijo, bueno, pues, ¿por qué nos quisimos aventar en este noticiero? Bueno, pues porque aquí nos gusta también estar y porque aquí les podemos informar a todos ustedes. Escualo Do, no, bueno, también pues nos dicen algunas cuestiones aquí, que no quieren que les pongan parquímetros. Leticia Rojas Toral, muchas bendiciones. Magda Castañeda, saludos. Licenciada Chelly Pop, pues también aquí nos dice, ay, bueno, dice, ni loca pago, no sé a qué se refiere. Un saludo a Araceli de Liliana Rivas, Liz López de Mérida, Yucatán, nos dice felicidades. Pues muchas gracias a todos ustedes, es que a veces no entiendo bien los comentarios, pero si nos pueden poner de qué se refiere en la nota para poder así hacer el comentario mejor. Y gracias a todos ustedes por estarnos saludando, vamos a un corte, regresamos. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falle. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. Les comento que ya fue emitida la alerta gris debido a una cálida surada que se presentará en la mayor parte de la entidad veracruzana, por lo que se prevé un notable incremento en la temperatura. Sin embargo, para la noche de este jueves ingresará el frente frío número 22, que traerá consigo vientos violentos del norte, condiciones para lluvias y descenso en la temperatura para todo el fin de semana. Así es que pues hay que estar muy pendientes por este frente frío y que nos explique también ya nuestro compañero Ramiro Gómez, pues cómo vamos a estar en el transcurso de las próximas horas para saber de esta manera, pues qué hacer ya ante la alerta gris que fue emitida. ¿Qué pasó? Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, platícanos por favor, próximas horas, ¿cómo estaremos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, cambian las condiciones meteorológicas. Una tarde cálida y una mañana cálida en todo el estado de Veracruz. Para que te des una idea, andan sobre los 28 grados en Orizaba, donde tradicionalmente es bastante más fresco que aquí en el puerto de Veracruz. Tenemos la misma temperatura aquí en el puerto
que allá en Orizaba, en Córdoba, también hace calor, en la capital del estado, 25 grados este mediodía, 31 grados en Coatzacoalcos, en Minatitlán, 30 grados reportan la región de los Tuxtlas, y también reportan 29 grados este mediodía en la parte norte del estado, en Tuxpan, en Poza Rica. Hay que tomar precauciones porque ya el frente frío, el número 22 de esta temporada, ha ingresado a la parte noroeste del Golfo de México. Lo va a recorrer con relativa rapidez. Yo estimo que en 12 horas más, alrededor de la medianoche, madrugada de este día, esté alcanzando ya casi la parte sur del estado de Veracruz, generando a su paso aumento en los nublados, un marcado descenso en las temperaturas, que será notable debido a que si hoy alcanzamos 28 grados en la zona de Orizaba, probablemente mañana ande la máxima por ahí de los 14, 15 grados, hay que tomar precauciones. Y bueno, pues también vendrá la probabilidad para lluvias, que será más importante en el sur del estado de Veracruz y en la región de los Tuxtlas. El viento del norte, conforme vaya pasando la tarde, bueno, va a incrementar su velocidad, y yo estimo que ya para la madrugada aquí en la costa central estemos resistiendo sus efectos con velocidades sostenidas, los 50 y 60 kilómetros por hora. Las rachas probablemente alcancen los 85 a 90, 95 kilómetros por hora en el transcurso de la madrugada, durante el día de mañana, para perder intensidad durante la noche de mañana viernes. Pero el viernes el viento se mantendrá de componente norte prácticamente todo el fin de semana, inclusive entre la noche del sábado y durante el domingo, nuevos aportes de aire polar continental los generaría nuevamente que se reintensificara el viento del norte para alcanzar rachas el domingo entre los 50 a 60 kilómetros por hora, que podrían extenderse hasta el próximo lunes. La Surada ha alcanzado rachas fuertes en la zona de Orizaba, ha alcanzado los 65 kilómetros por hora, lo mismo que en Coatzacoalcos y en la región de los Tuxtlas, donde elevó sensiblemente las temperaturas, pero no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse, doñita. No, lo que ya lavó hoy, yo creo que ya hasta el próximo lunes o martes las condiciones empezarán a ser más favorables para hacer actividades al aire libre. Ya lo que no lavó hoy ya sería, como les comento, hasta el próximo lunes. Cambian las condiciones drásticamente en el transcurso de esta tarde, noche ya en el norte del estado, noche, madrugada aquí en la costa central, y todo el fin de semana con mal tiempo, viento norte, es en su temperatura, y también condiciones para lluvias, principalmente en el sur del estado, Araceli. Muchísimas gracias, Ramiro, por la información. Ay, Ramiro, fíjate que se arma una controversia y te la tengo que platicar. Digo, aquí podemos decir las cosas, ¿por claro qué no? Que sí, ¿cómo no? Que a muchas personas no les gusta que les digas el doñita. Pero bueno, vamos a decir que nos pongan aquí el por qué, ¿verdad? Claro. ¿Por qué que no sí les gusta? Digo, aquí estamos abiertos al público para que nos digan, bueno, ¿por qué a Ramiro no le gusta que les diga lo de doñitas y lo del cobijo? Pues está bueno que nos comenten, ¿no? Porque si nada más nos pone que nos digan, bueno, no nos gusta por esto, no queremos que los diga, o claro, si queremos que los diga, ¿no? Efectivamente. Que nos pongan aquí. Fíjate que sí es algo de controversia. Eso a mucha gente le encanta, eso de la doñita, inclusive en la calle. Doñita, ajá, doñita, doñita. Ajá. Hay a quien no le gusta, su razón pues tendrá. Pongan el pero qué, que ¿verdad? Nos las ponga, que nos sí, ponga pues su razón. Sí, pues estamos abiertos claro a la sí, gente que nos diga qué está pasando, por qué. Claro, claro, claro. Entonces, respetamos a toda la gente. Exacto. La doñita es de verdad con mucho cariño, vaya, de verdad que lo hacemos con gusto y con cariño. Y ha sido una frase que se ha venido dando hace ya muchísimos años. Y es con lo que nos conocen ahora aquí en el puerto de Veracruz. Si no les gusta, vamos a inventar otra frase. ¿Qué claro te parece? Sí, cómo no. Claro hay, que sí, dicen que una nueva historia, una nueva frase. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué le gustaría entonces? Díganos usted, ¿qué claro le gustaría que les dijera Ramiro realmente, si no le gusta esos tipos de frases que él utiliza? Claro. ¿Qué le gusta? Claro, aquí estamos. Que, pues, que nos den una propuesta, exactamente. Ándale, una propuesta. Que nos propongan. Me parece muy bien. Me gustaría que cambiáramos la frase. Con órale todo gusto, Araceli. Buenas Ramiro, tardes, muchísimas gracias. Y bueno, pues hay que agarrarse con ancla, ¿verdad? Efectivamente, sí, ya en la noche, madrugada, mañana va a estar fuerte el norte. Muy bien. Gracias, Ramiro. Buenas tardes, buen muy provecho. Buenas tardes. Bueno, y en más información les comento que la población que gusta de tener arácnidos por mascotas, pues nos dicen que pone en riesgo a estas gracias especies, según advirtió el dirigente de la organización Arácnidos del Puerto, Fabián Ramírez Valencia. Él explicó que sigue la moda de tener tarántulas como mascotas en casa, y aunque algunas de estas especies no son animales venenosos, pues no están en su hábitat, por lo que no cumplen con su ciclo reproductivo. Esta situación pone en riesgo la continuidad de las especies, ya que no pueden, pues de esa manera, seguir reproduciéndose y seguir con su ciclo alimenticio natural. Detalló que Veracruz es un estado donde abundan los arácnidos, sobre todo las tarántulas, y dijo que estos animales son controladores biológicos de plagas, ya que se alimentan de pequeños vertebrados como ratones, lagartijas, moscas y también mosquitos. Escuchemos. Le tiene fobia, sí, esto es por la poca información que hay acerca de ellos, ¿no? Estos mitos que cuenta la gente desde antes, pero pues precisamente de esos mitos los venimos a romper.
Ajá. Cuenta con un gran nivel de arácnidos. ¿De cuántas especies hablaríamos? ¿De qué especies? Sobre todo de... Nos vamos sobre tarántulas de género braquipelma o afonopelma también, que tenemos en la zona de Jalapa, ¿no? Fíjense que ya hay respuesta de los ciudadanos. Nos están diciendo, doña Nadelia, nos dice, me encanta el Doñita, somos veracruzanos y jarochos y nos gusta todo eso. Pues muchas gracias, doña Anadelia. Nilda Chacón Verástegui, no es... Está muy bien, a mí sí me gusta esa frase. Bueno, y doña Anadelia dice, pues saludos a Ramiro. Bueno, sigan ustedes diciéndonos qué es lo que quieren que diga. Dice doña Kika Domínguez, no es tu chispa, Ramiro, me gusta cómo das el estado del tiempo. Bueno, pues entonces ahí está, bueno, es el comentario, pues es lo que nos dice la gente y es lo que estamos haciendo. ¿Por dónde pasamos? Por www.aracelibaizabal.tv, www.aracelibaizabal.tv, y también estamos aquí por el Facebook de 2 a 3 de la tarde, recuérdelo usted. Bueno, y aumenta el número de baches en la carpeta asfáltica en la carretera del tramo Palmasola-Cardel. Ante el deterioro que presenta la carpeta asfáltica, aumentó el número de quejas de automovilistas que utilizan la carretera federal 180, tramo Palmasola-Cardel. Las grietas en la carretera del carril norte a sur se observan desde el farallón, aseguran taxistas de esta zona, y conforme se avanza sobre la carretera, cada vez se observa más baches, por lo mismo diariamente muchos vehículos sufren una descompostura desde un ponche de llantas hasta una volcadura, originado por caer en los hoyos o al tratar de esquivarlos, señalaron los taxistas. Cerca del kilómetro 198, a partir de la población Paso del Cedro, en el municipio de Actopan, el tamaño de los baches es mayor y la cantidad de estos también aumenta. El tramo descrito forma parte de la carretera federal 180 y es una de las vías de mayor tráfico en México, ya que comunica norte, centro y sureste del país. Por eso, esta carretera se transita de todo tipo de vehículos y también es parte de la ruta de evacuación por ubicarse en el perímetro de la central nuclear de Laguna Verde. Con información de Misael Hernández para Abacom, Lidibet Murillo. Pues ahí están los baches, como ve usted, esto es en el tramo Palmasola-Cardel. Supervisa gobierno estatal obra de libramiento Adolfo López Mateos. Supervisada por el gobernador de Veracruz, la rehabilitación del libramiento Adolfo López Mateos, obra que por 30 años había estado en el olvido, cuya inversión es de 100 millones de pesos. La obra tiene un avance del 93% y será el próximo 15 de febrero cuando se inaugure, informó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julián Rementería del Puerto. Una de las obras importantes que se anunció fue el bulevar turístico con el que contará el puerto de Tuxpan, así como la reconstrucción de la carretera Tuxpan-Tamiahua, y mañana se dará banderazo de inicio en la reconstrucción del puente Ojite que conectará con el municipio de Álamo. Cabe señalar que este bulevar por dos administraciones estatales pasadas dieron banderazo de inicio y nunca inició. Incluso, algunos empresarios de la zona pensaron en cerrar por las pésimas condiciones en las que se encontraba. Con información de Nora Hernández, para Abacón, Omar Villegas. Bueno, y se está realizando un operativo en la zona norte del estado de Veracruz para poder detectar unidades de taxis que no cuenten con constancia de empadronamiento. Fue puesto en marcha un operativo para detectar unidades que prestan el servicio de transporte público en modalidad de taxis que no cuenten con su constancia de empadronamiento para tener control de los vehículos que circulan en la ciudad, afirmó el delegado de esta área estatal, Rafael Roset Ponce. Refirió que la Delegación de Transporte Público está realizando el operativo de revisión con el objetivo de sacar de servicio a todos aquellos vehículos que prestan el servicio público y que no hayan sido empadronados. Apuntó, no se han detectado unidades que no se encuentren regularizadas, pero siguen con estas acciones. Señaló, no han tenido detención alguna y han realizado este operativo en diferentes puntos de la ciudad, por lo que aquellas unidades que aún no hayan acudido a realizar el trámite de empadronamiento y estén prestando el servicio, serán remitidos al corralón y puestos a disposición de la Fiscalía. Externó que en la modalidad de taxi, más de 900 unidades cuentan con su trámite al 100% y otras más están a la espera de ser emplacadas. Ante la segunda etapa del ordenamiento vehicular, a finales de enero se podría estar iniciando la revista vehicular. Para Abacón, Marley Morales. Nos piden repetir la página en donde nos pueden ver, sí, con mucho gusto, www.aracelibaizabal.tv. Ahí es la página en donde además puede ver usted las noticias que se están generando en el transcurso del día. Es una página en donde usted la puede consultar en el momento en que usted lo desee.
Recuerde que tenemos estos espacios informativos a partir de las 2 de la tarde. Los puede usted ver, pues, en la página de Facebook, Araceli Baizabal Andrade. Es la página donde usted nos puede ver. Bueno, y fíjese usted que ahora tramitar el acta de nacimiento es fácil por medio de vía internet en la página de la Secretaría de Gobernación, el cual solo requerirá tu CURP y los nombres de los padres, según informó la titular de la Unidad de Gobierno Digital, Yolanda Martínez Mancilla. Argumentó que esta tendrá un costo bajo al que se puede ubicar el registro civil. Sin embargo, este se realizará mediante una tarjeta de crédito débito o en una línea de captura para poder acudir a cualquier sucursal bancaria. Finalmente dijo que el objetivo es facilitar la vida a las personas con el uso del internet y las tecnologías. Pues de esta forma ya usted no, si vive en un lugar en donde pues no tiene su acta de nacimiento, para no viajar a otra parte o estar pidiéndole a algunas personas que le hagan este trámite, pues ya lo puede usted realizar vía internet. Les recuerdo que el teléfono que tenemos aquí también para cualquier queja que usted quiera proporcionar, cualquier asunto que nos quiera comentar, tenemos el teléfono que está a disposición de ustedes por WhatsApp, solamente es el 2292-277640. Les vuelvo a repetir, 2292-277640 es el teléfono que tenemos a su disposición, en donde usted nos puede mandar un WhatsApp para decirnos qué es lo que está pasando en su localidad, mandarnos imágenes, mandarnos fotografía, mandarnos las quejas que usted requiera. Bueno, tras la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, el presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios en su gabinete. Fue designado Alfonso Navarrete Prida a la Secretaría de Gobernación. En lugar de Osorio Chong, Navarrete Prida se desempeñaba como secretario del Trabajo y Previsión Social, y en su lugar quedó Roberto Campa Cifrián, es subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. De igual forma, Peña Nieto dio a conocer la renuncia de Enrique Miranda Nava como secretario de Desarrollo Social, quien fue sustituido por Ebiel Pérez Magaña, subsecretario de Desarrollo Social y Humano en dicha dependencia. Miguel Peña con los deportes. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. Ahora, en lo más relevante ocurrido en el deporte, hay grandes probabilidades de que Javier Chicharito Hernández abandone el West Ham debido a las diferencias con su actual técnico David Moyes. Por otro lado, la CONADE apoyará a la delegación mexicana que viaja a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Además, ¿quién piensan que es el jugador con más millones en su cuenta bancaria? Si piensan que es Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, están muy equivocados. Vayamos a la siguiente información deportiva. En lo mejor de los deportes, el futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández podría salir en este mercado de invierno de su club actual, el West Ham United, por diversas diferencias con el actual estratega del club, el escocés David Moyes, quien estaría dispuesto a desprenderse del delantero en busca de sumar nuevos jugadores al ataque. Además de desprenderse del ariete mexicano, el club londinense podría dejar en libertad a delanteros como Andrew Ayew y Andy Carroll. El West Ham, desde la temporada pasada, ha sufrido en el ataque por la ausencia de goles, misma que no fue revocada este torneo. Desde la llegada de Moyes al banquillo de los Hammers, la actividad del dos veces mundialista por México ha disminuido, situación que orillaría al atacante a buscar otro club que le otorgue mayor participación, a 6 meses del comienzo de la justa mundialista. Por otro lado, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, Alfredo Castillo, subdirector de la CONADE, busca respaldar a los seleccionados nacionales de cara a su participación en dicha justa, afirmando que contarán con el apoyo y nada les faltará. El compromiso es que ninguno carezca de un médico, equipo o fogueo necesario para su participación en Colombia. Será un reto muy demandante, por lo que deben llegar en óptimas condiciones. El presupuesto deberá ser suficiente y, como sucedió en 2017, tendremos que hacer más con menos, añadió el dirigente, quien también informó que no hay fecha definida para la entrega del Premio Nacional del Deporte. Además, ¿quién pensaría que es el futbolista en activo más rico del mundo? Si tu respuesta fue Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, déjame comentarte que es la respuesta incorrecta. El jugador con dicho galardón es el estadounidense Faik Bolkiek, de 19 años de edad, quien es sobrino del sultán de Brunei, un país asiático de 400.000 habitantes. Faik actualmente forma parte de las fuerzas básicas de Leicester City y la fortuna de la familia está valuada en cerca de 20.000 millones de dólares. Para que se den una idea, su padre cuenta con una grandiosa cantidad de 2.300 automóviles de lujo. Y bueno, esto es lo más importante que aconteció en el mundo del deporte. No se despegue, seguimos con mucha más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buena tarde.
Bueno, y como aquí checamos para ver cómo está la situación y ver si, pues, verdaderamente las actas de nacimiento se dan rápido. Ahorita nuestro compañero Arronis sacó su acta de nacimiento vía internet. Mire usted, ahí está. Que sí, le costó 138 pesos. ¿Por qué cámara? ¿Por esta? Ahí está el acta de nacimiento. O sea que sí se saca rápidamente para que vea usted y de esa manera, pues, ya no tenga que acudir a un lugar en donde, pues, la puede realizar ya vía internet. ¿Ya me quité? Muy bien. Bueno, les comento, el próximo 19 de enero vence el plazo para que los legisladores aprueben el presupuesto y de esta forma debatir si la Casa Blanca otorga o no 18 mil millones de dólares para lo que es la construcción del muro fronterizo con México. El tema del muro en la frontera sur con México siempre está presente en la mesa de negociaciones, por lo que Trump está insistiendo a los congresistas en este tema para poder avanzar en otros, como la protección a los cientos de miles de Dreams, cuyo futuro está en estos momentos al aire. Trump ha sido contundente y mientras se define si habrá o no muro, se ha valido de otros recursos a su alcance para emprender la mayor ofensiva de Estados Unidos en contra de la población migrante en la historia reciente del país. Bueno, de acuerdo con funcionarios gubernamentales de Canadá, el presidente Donald Trump anunciará pronto que Estados Unidos intenta ya salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se prevé que Donald Trump tome dicha decisión al mismo tiempo que los negociadores de México, Estados Unidos y también Canadá se reunirán a finales de enero para la sexta y penúltima ronda de negociaciones para la modernización del acuerdo. Autoridades canadienses habían anticipado que el anuncio de Trump sobre la salida de Estados Unidos del Telecom puede ser una estrategia negociadora destinada a obtener concesiones. Les comento que un hombre ebrio robó un tanque de guerra y chocó contra los cristales de una tienda en el noroeste de Rusia en un incidente que no causó heridos, informó la policía. Imagínense ustedes, robó un tanque de guerra. Bueno, pues esta persona, el incidente ocurrió en la ciudad de Apatiti, en la península de Kola del Ártico, informaron autoridades de aquel país. La policía señaló que el hombre se llevó el vehículo de una escuela de conducción que enseñaba a futuros miembros del ejército y el vehículo pues no tenía armas. El hombre condujo el transporte a la ciudad donde se estrelló contra un vehículo estacionado y después chocó contra la vidriera de una tienda. Ahí está, miren nada más. Cientos de murciélagos de fruta murieron en la ciudad de Sydney debido a la ola de calor que afectó gran parte de Australia, donde los termómetros registraron temperaturas récords de hasta 47.3 grados centígrados. La mayoría de las muertes se registraron en el centro de Sydney. Desde el calor fue demasiado fuerte para soportarlo, según indicó un rescatista de vida silvestre de la organización WIRES. Bueno, voluntarios del grupo WIRES lograron rescatar y rehidratar a 120 pequeños murciélagos al borde de la muerte, mientras otros 40 fueron llevados a salas de cuidados intensivos de hospitales veterinarios por la grave situación en que fueron localizados. La ciudad australiana de Sydney sufrió días extremadamente calurosos con temperaturas récord de hasta 47.3 grados centígrados, cerca del nivel histórico de 47.8 registrados, estos en 1939. Pero bueno, sí la muerte de cientos de murciélagos que se dieron allí en Sydney. 17 muertos, 28 heridos, 13 desaparecidos, más de 100 casas destruidas, así como 300 que presentaron daños fue el saldo por los deslaves registrados debido a las intensas lluvias en una zona residencial exclusiva. Eso sucedió en California. Mire usted, impactantes las imágenes. Al menos 7,000 personas han sido evacuadas del área como parte de las labores de rescate y la identidad de las personas fallecidas, pues no se ha dado aún a conocer. La Guardia Costera, de Estados Unidos y servicios de emergencia locales continúan los trabajos de rescate en el lugar luego de que se reportara que 300 personas habían quedado atrapadas en sus casas durante el deslave en Romero Los deslizamientos de tierra comenzaron la madrugada del martes pasado cuando las intensas lluvias removieron las rocas y provocaron fuertes flujos de lodo a lo largo de las laderas. Bueno, ya que estamos hablando de esto del tiempo, ¿por qué no vamos ahora también con nuestro compañero Zenén Domínguez? Está en la zona centro del estado y pues hace unas horas hubo una surada, ¿verdad, Zenén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos saludamos desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, pues esta mañana, muy temprano, se registró una surada leve aquí en esta zona centro. Las unidades de protección civil
de los diferentes municipios no reportan nada grave. Solamente en la ciudad de Córdoba se reporta pues un poste que se salió de su base, así como una palmera que se cayó en lo que es la avenida 1, calle 32 de esta ciudad. Y Protección Civil pues ya recogió y puso alerta sobre el poste y fue a levantar la palmera que se cayó en esa región. Se espera que por la tarde noche se intensifiquen las rachas de viento y venga más sur. También se pronostica que por la tarde y noche le llueva y se tenga mucha neblina en la zona montañosa. Así es que si maneja usted, hágalo con precaución. En este momento hay buen clima, pero por la noche entrará el frente frío número 22 por esta región, por lo cual estará pues ya más peligrosa la carretera que pues está aquí en la región central del estado. Pero bueno, sin afectaciones mayores por el sur que nos llegó esta mañana aquí en la región central del estado. Es lo que tenemos. Nueva mañana. Cereo, muchísimas gracias. Pues hay que estar pues prevenidos para las próximas horas, como nos decía Ramiro Gómez, por esto de pues las condiciones del estado del tiempo que pueden pues ser aquí algo fuertes en lo que es la zona, sobre todo costera, de aquí de la entidad veracruzana. Y les recuerdo nuevamente el número telefónico para que usted nos dé a conocer alguna queja, sugerencia que tenga. Por WhatsApp nos puede usted contactar 2292-2772-2776-40. 2292-2772-2776-40 es el número telefónico por WhatsApp que usted nos puede contactar. Y recuerde, también estamos para ustedes disponibles en www.aracelibaizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade en lo que es la página de Facebook, en donde pues tenemos todo lo que es la información, como usted ve que le estamos dando en estos momentos. Le comento que son 5,000 reclusos iraníes sentenciados por tráfico de drogas que evitarían la pena capital, esto tras promulgarse una nueva ley que castiga el narcotráfico con menos severidad, reduciendo el número de ejecuciones. Esto lo reportó la prensa iraní este día. La nueva ley sobre tráfico y consumo de drogas limitaría la pena de muerte a narcotraficantes y personas que fueran halladas culpables de contrabandear más de 50 kilogramos de opio, 2 kilogramos de heroína y 3 kilogramos de metanfetaminas. Irán ejecuta anualmente, escuche usted, a cientos de prisioneros, la mayoría sentenciados por crímenes de drogas y de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad iraní, incluidos afganos y miembros de las minorías religiosas. Nos vamos nuevamente con Fernando Trinidad, pero ahora se encuentra en otro punto. Y platícanos, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal, amigos de Abacom? Muy buena tarde a todos. Les saludo desde el municipio de Tenochtitlán, Veracruz, desde donde acudimos a lo que es el centro de salud, que el día de ayer el gobernador, tras su visita a esta región, anunciara que va a invertir cerca de 2,5 millones para la mejora de esta infraestructura. Vamos a escuchar la entrevista con la alcaldesa. En cuanto a salud, pues nos dieron la buena noticia de que pues va a haber una inversión aquí en nuestro municipio de 2,5 millones para nuestro centro de salud. Sabemos que ya está en muy malas condiciones desde hace años que está construido y ahorita pues estamos esperando que pues nos liberen el recurso para poder ver qué cosa es lo que se va, en qué se va a implementar. Bueno, Araceli, como habrás escuchado, es una obra que beneficia directamente a las personas de este municipio con la mejora y con el desarrollo de mejores oportunidades en el área de salud, un área tan importante para los pobladores de este municipio. Por ese motivo, es de que con estas acciones, las gestiones de la alcaldesa dan fuente de que su gobierno va a ser cercano a la gente. Reportó desde Tenochtitlán, Fernando Trinidad para Abacón. Excelente semana, Araceli. Fernando, muchas gracias por tu información. Bueno, y también mañana vamos a estar muy pendientes porque nos va a tener pues más de la información de este alcalde que fue asesinado allí en Colipa, que también el día de mañana se le va a hacer otro homenaje póstumo, pero eso sería en un rancho del cual ya más adelante él nos va a tener los detalles el día de mañana y le tendremos toda la información. Fíjese usted que antes de irnos les comento que pues se darán a conocer en próximos días resultados de una indagatoria que se está realizando por parte del Instituto Nacional Electoral, el INE. Ha detectado que los aspirantes independientes a cargos públicos mediante elección popular, bueno, pues han tenido firmas de apoyo ciudadano de manera ilegal, dicen, y bueno, ha habido usurpación
y supuestamente la compra-venta de credenciales de elector. Pero bueno, pues ya se están realizando todas las investigaciones al respecto y les decía yo, en unos días se darán a conocer ya estas indagatorias que están efectuando para ver si realmente hay fraude o no en lo que fue la obtención de firmas de los aspirantes independientes, que ya saben ustedes, esta es la nueva modalidad que hay por parte del Instituto Nacional Electoral para que pues algunos de estas personas puedan competir en las próximas elecciones, en el próximo proceso electoral, pero de manera independiente, esto es, sin tener partido político. Pero bueno, ya se está dando a conocer esta información y vamos a estar pues muy pendientes de lo que sucede al respecto con el Instituto Nacional Electoral en torno a lo que está pasando. Bueno, con esto nos vamos a despedir. Yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy y les recuerdo que los veo mañana en punto de las 2 de la tarde para llevar lo más importante de la información que tenemos para todos ustedes. Y también les quiero comentar que pues puede usted hacer sus comentarios y puede usted ponernos aquí lo que desee escuchar por parte de la de nosotros para con ustedes en lo que se refiere a información que se esté registrando en sus lugares de orígenes. Cuando pongan algún comentario, pues díganos también dónde nos está viendo, cómo está la situación en su lugar de origen, qué está pasando, para que de esa manera nosotros podamos tener una interacción con ustedes. Doña Julia Reyes Calendario nos dice que le suena bien el Doñita, que le gusta mucho como lo dice Ramiro. Marco Antonio, ¿podría repetir el número del WhatsApp? Con mucho gusto. 2292-277640. 2292-277640. Lo vamos a poner en unos momentos más en nuestra página que tenemos de Facebook, que es Araceli Baizabal Andrade. Ahí le vamos a poner los números para que usted pueda también contactarnos de esta manera. Y bueno, también Petra Ramos nos dice, ¿cómo está el tiempo? No lo escuché, por favor, por la tarde, pues ya va a haber rachas del viento, le comento, para que de esa manera esté prevenida. Abraham Palacios nos manda también saludos. Ahora sí, con eso nos despedimos. Gracias, los veo mañana, 2 de la tarde. Como siempre, les recuerdo a todos ustedes que no me fallen.